Bueno, pues muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un vídeo, a un nuevo vídeo de la batalla por la Tierra Media 2, en este caso el resurgir del Rey Brujo. Hace como 2 años así que no subo contenido ni de la batalla por la Tierra Media 2, ni del Rey Brujo, ni nada, porque no podía instalarlo, no sé qué pasaba, pero ahora os traigo esta partidita de un clásico, el Abismo de Hel, en 4K a 60 frames por segundo. Dios, me ha tardado 11 horas de render. Pero en fin, aquí estamos. Vamos a ir con los elfos. Ya os he dicho que hace como 2 años así que no juego ni una partida. Y la primera que he jugado, la he grabado, 4K, 60 frames para vosotros. Así que vamos a ver cómo jugamos. Y a ver si me acuerdo de algunas cositas, que la básica sí que me acuerdo. Pero bueno, vamos a empezar rápidamente porque ya habéis visto que está todo en brutal. ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer es sacar rápidamente el cuartel. Y ahora vamos generando los recursos. Vamos a cerrar aquí. Ahí está. El cuartel, que no pierda tiempo, porque lo que quiero hacer es lo siguiente. Saco primero el cuartel, porque así me da tiempo a sacar, bueno, o a mejorar el cuartel. Así sacamos los arqueros del Bosque Negro, más que los de Lorien, ¿vale? Porque va a ser mucho mejor y de un principio. Así no me estorba. No quiero sacar... de otra manera, tendría que sacarlos fuera para que lo mataran y sacar arqueros del bosque Negro, ¿vale? Así le hago directamente. Seguramente me vengan a pegar en la puerta, pero me da un poquito igual. Porque, bueno, enseguida van a salir y lo van a matar a los que hay abajo, ¿vale? Vale, pues mejoramos lo que hemos dicho. Vamos siguiendo construyendo mayors. Este por aquí. Y con tranquilidad, ¿eh? Creo que el Abismo de Hel es un mapa un poco... No es mecánico, pero porque se puede jugar de muchas maneras. Podemos hacer que un aliado esté fuera y nosotros ayudarle. Podemos jugar incluso fuera y bueno, y que defienda la IA. Pero a mí me gusta jugar así. Pero se puede jugar de muchas maneras. Y luego el otro mapa que hay del Abismo de Hel es... Para mí es mucho más divertido porque puedes pillar a otro aliado, ¿vale? Que se te queda donde va el constructor ahora. Lo que pasa es que hay enemigos a punta pala, ¿vale? Vale, vamos por aquí. En el Lord of the Ring está el Abismo de Hel este que os digo de 5, creo que son. Construiremos aquí. Vamos a poner esto por aquí. Esto, vale, vamos a construir un par de Majors Mars. Y ya, joder, ya empiezan fuerte estos cabritos, ¿eh? Empiezan fuerte ya metiéndome eso ahí, para que no saque recursos. Vale, ahora ya estos los primeros, ¿veis? Me están dando, pero yo los pongo al ataque. Y los bajo hacia abajo, ya está. Venga, otro por aquí. Uy, cuidado, ¿eh? Pues cuidado, 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 cuidado. Cuidado que uno solo no sé si van a destruir todo lo que hay ahí. A ver, vamos a ver. A ver si no los cepillamos a estos. Venga, va. Suerte que estoy ya construyendo la estatua heroica. Y esto me va a dar un pequeño plus. Pero ellos también, están chetos. Cuidado, 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 vienen más, ¿eh? Creo que son 3 en brutal. Vale, esto lo vamos a poner por aquí, la fuente. Para que nos dé vida. Y esto... Ahora construiremos otra al lado. Vamos a sacar más arquero del Bosque Negro. ¡Uy! Se me ha pasado el timing. Vamos a ponerlos al ataque. Bueno, no se me ha pasado, no se me ha pasado. Está bien. Vamos a construir otro mayor por aquí. Construiremos aquí. Construimos 2 más, aunque no tenga un 30% de recurso, pero todo recurso es bueno. Además va a llegar un momento que el dinero no me va a hacer falta. Pero bueno, ahora al principio sí hace falta muy rápido y mucho. Vamos a sacar otro más. Aquí mi plan es el siguiente, Mi plan es chetar la muralla de arqueros del Bosque Negro directamente. Ir matando a la gente que venga. Sacar un par de héroes. Intentar conseguir el anillo único para sacar a Galadriel. Y entre la magia de Elrond, que vamos a sacarlo. Vamos a sacar a Aegolas también. Pero la magia de Elrond de level 10, que es un sello que lo que hace es regenerar la magia de los demás héroes. Así podemos sacar el tornado de Galadriel 2 veces seguidas. ¿Vale? Y con eso, más los puntos de magia que me están dando ahora, con el tema de las magias de level 25, pues así vamos a destruir lo que son las ciudades enemigas. ¿Vale? Luego iremos con Galadriel, con alguno, y terminamos de destruirlas. Y nuestros elfos van a estar aquí defendiendo lo que son la muralla. Vale, aquí, enseguida... Sí. A ver un momentito. Vosotros aquí, al ataque. Os venís por aquí.
Hemos terminado. Y la muralla hay que mejorar. Hay que... hay que reforzarla, ¿eh? La muralla. Ya he visto que está un poquito destruida. Vale, vamos a construir la forja. ¿Dónde tenemos que construir? Y este... ahí está. Vamos a reparar. Preparad las herramientas. Y otra fuente aquí. A ver si me deja... es que no quiero obstruir lo que es la entrada. Vamos a ponerla aquí. Queda mucho por hacer. Vale, lo que interesa ahora, pues ya sabéis, hacer las púas de plata rápido, las flechas. Vale, porque con esto solo nos va a faltar fuerza de fuego. Y mirar ellos cómo se van chetando ya, ¿eh? Porque ellos van súper mega rápido. O sea, es una pasada a la velocidad que se van chetando ellos. Y van sacando tropas también a misma vez. Aparte que tienen mucho más espacio para generar recursos. Vale, ¿qué más? Lo que voy a hacer aquí... no me interesa mucho sacar los otros guerreros. Vale, pero sí estaría bien mejorar más adelante. Pero más que nada para cuando tenga que sacar más elfos del bosque negro. Que salgan un poquito más rápido. Hemos terminado con esta estructura. Vale, la jugada de poner... no pongo aquí los elfos del bosque negro por poner, ¿eh? Ahí donde los estáis viendo. Lo podría poner en la muralla... o encima del puente o... venimos del bosque negro. Tiene un porqué poner aquí los elfos del bosque negro, ¿vale? Y es que la mitad de los que vienen se van por la parte izquierda, ven que no pueden avanzar y tiran otra vez hacia atrás y vuelven por el camino, como habéis visto, ¿vale? Eso le da tiempo a nuestros elfos de machacarlos, ¿de acuerdo? Estos que vienen por aquí, evidentemente no, pero los que vienen por el medio y por el otro lado, la mitad se van para aquí, la mitad se van por la puerta. Aparte, este es el punto donde están los elfos, en la subidita. Este es el punto donde más alejan, ¿vale? Porque he probado también a ponerlos en la parte de arriba, la segunda muralla, pero no alejan lo que alejan aquí, ¿vale? Y aún en la batalla por la Tierra Media 2 alejan mucho más que aquí, en el resurgir. Y aquí ya alejan, bastante, pero claro. Saben mucho los trasgos cuando viene, porque los gigantes, que sabéis que es... o sea, que si habéis visto mi vídeo de hace 2 años, los gigantes es mi enemigo favorito. Lo odio con todas mis fuerzas. Porque encima es que se ponen un punto ciego cuando te tira a roca y no le pueden dar los elfos, tío. Es una pasada. O sea, se ponen un punto que no le puedes atacar. Ni más a la izquierda ni más a la derecha. Si se pusiera más a la izquierda, le mataríamos. Si se pusiera más a la derecha, también. Pero saben dónde ponerse. Lo saben muy bien. Pero bueno, para eso tenemos a Legolas y a Elrond, que lo vamos a dejar fuera. Ahora cuando lo podamos hacer. De momento vamos a chetar a todos con las flechas y vamos a ir sacando. Hemos mejorado la forja. Y el ron, pues lo vamos a tener un poquito para eso. Vale, vamos a mejorar esto, ok. Hay que tenerla ya, ¿eh? ¿Cuánto tengo? 2.800 de dinero. Si podré mejorarlo. Mira, vamos a dejar esta aquí para que veáis lo que he dicho antes de las flechas. Que ya veréis como no alejan tanto. Sí que alejan un poquito más que si pusiéramos los del bosque negro encima. Encima aquí de la muralla esta, ¿vale? En la parte plana. ¿Y cómo es posible que alejan más? Alejan un poquito más. Incluso que los que están ahí. Pero no que los que están en la subidita. ¿Vale? Donde los tengo a todos. Pero esto los terminaremos bajando, ¿eh? Ahora podremos usar las flechas púas. Los que están en la segunda muralla. Vale, vamos a mejorarlo todo. Venga, todos con púas de plata. Y ahora ya en este punto de la partida es muy difícil. Muy difícil. Que me puedan hacer algo. Muy, muy difícil. A no ser que se me vaya la olla a mí. O los saque fuera, o haga alguna tontería, o vengan ellos con algún volador, o... no, con uno no van a hacer nada. Si vinieran, yo que sé, con 4 o 5 voladores y un par de ellos me hiciera polvo los elfos que tengo ahí, entonces la cosa se complicaría, ¿eh? Pero para eso, a medida que va avanzando la partida, yo iría construyendo un montón de torres, de torretas defensivas. Sin nadie dentro, pero un montón de torretas. Sobre todo por el lado izquierdo del castillo. Bueno, y por aquí también, por este. Pero más que nada por el lado izquierdo, donde tengo todos los recursos. Vale, y como veis... tengo que decir que, claro, está Akmar también. Que parece que no Akmar, pero es bastante pesado. A ver, aquí lo más pesado de todo son los trasgos. ¿Vale? Con los gigantes, ya lo veréis. Porque, a ver, Isengard está bien, las catapulcas también alejan muchísimo... pero yo creo que los trasgos con los gigantes son muy, muy, muy pesados. Y la verdad es que son muy peligrosos a la misma vez. Hemos ampliado el cuartel. Vale, pues ya está ampliado el cuartel. Esto lo podría mejorar, ¿eh? Ahora. Pero vamos a quedaros aquí. Vale.
a quedar ahí. Creo que voy a dejar esto así. El enemigo está aquí. Vale. Vale. Mantened la posición. Venimos del bosque negro. Ya mira, se te vienen por aquí, por este lado, los cabritos. A ver, por el otro lado, los que están ahí en la rampita, a la derecha, sí que alejan ahí, ¿vale? Alejan bastante. Pero claro, los que vienen por el centro de la puerta y la de la izquierda, no alejan absolutamente nada hasta que no están debajo de lo que es aquí la compuerta, tío. Mira, 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 están ahí, casi no disparan. Y estos que voy a dejar arriba ahora, bueno, lo voy a dejar por aquí. Que no quiero hacer pruebas porque si no me van a linchar. Pero no alejan casi nada, ¿eh? Vale, ¿cuánto tenemos de tropas? 690 de 1000. Ya sabéis que a medida que vayamos cargándonos a las facciones, nos irán subiendo los puntos, ¿eh? Y podremos sacar más. Vamos a sacar el ron ya directamente aquí fuera. Mira, 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 mira mis elfos. Mira mis elfos como alejan. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! No ha durado nada. No sé ni quién era, que tomaba tiempo. ¿El señor de los dragones era? No. No sé qué era, una bestia alada. Ni idea, tú. Vale, vale, Elrond. Aquí lo importante de Elrond es que lo vayamos dejando por aquí, que vaya sumando puntos. Pues este, para subirlo a nivel 10, va a tardar, ¿eh? Lo siguiente que vamos a hacer es sacar a Legolas. Solo vamos a sacar dos héroes, chicos. Vamos a sacar a Elrond y a Legolas, para que vaya chetando a los arqueros, ¿vale? Porque Legolas, sí que es verdad que lo dejamos aquí arriba, y tiene como un plus más que aleja. Aleja un poquito más que los elfos del bosque negro, y eso me va a ir bien para los gigantes, ¿vale? Lo tenemos que tener ahí arriba sí o sí. Y Elrond, pues aquí pululando por si no llega. Pero que básicamente estoy sacando a Elrond para el sello, para Galadriel. Bueno, y por el tornado también. Y básicamente ya está, para allá, para matar a los gigantes que me vengan, ¿vale? Porque los elfos de ahí arriba no llegan. Y con eso y las magias nos vamos a cargar a todos. O vamos a intentar cargarnos a todos. ¡Han soltado el anillo, eh! ¡Han soltado el anillo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos a por el anillo! ¡Va, va! ¡Elrond, Elrond! ¡Tira para allá, tira para allá, tira para allá! Hostia, qué raro que no vayan a pillar el anillo, ¿eh? Estos. Muy raro. Muy raro. Corre, 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 corre. Sí, sí, sí. Al igual me matáis. Venga, vamos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Tenemos, tenemos, ¿eh? Tenemos a Galadriel, ¿eh, chicos? Qué raro que estuviera Gollum por ahí, tú. Aquí, aquí. Uy, se me ha ido todo, ¿eh? Aquí, 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 aquí. Aquí todos. Vale, vale, vale. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Voy a poner un poco de pausa al tema, ¿eh? Vale, de mientras que abro, pongo un poco de pausa. Con la magia de ruptura de nubes. Venga, vámonos, dejamos el anillo aquí en el... en el castillo. Vamos. Volvemos al castillo. Vamos, vamos. Vale, ahora sí, ¿eh? Si ya tenemos a Galadriel... Uf. Y acaba de salir Legolas, ¿eh? Bueno, Legolas. Mira, voy a mejorar a estos. Perfecto. Si es que están todos ya casi level 5, ¿eh? El anillo está aquí. Vale, ya tenemos. ¿Qué tenemos de dinero? 3.700 hasta 10.000 nos sale Galadriel. Pero bueno, vamos a sacar a más arqueros del bosque negro. ¿Por qué sacamos a más? Aunque llegue. Sacamos a más porque aunque llegue a 1.000, como veis abajo, puntos de mando. Vale, que tengo 845, no puedo pasar de 1.000. O sea, no me va a dejar sacar más arqueros. Con lo cual Galadriel sí que te deja. Galadriel, aunque tenga 1.000 puntos y 1.000 puntos, que no, o sea, que no puede sacar más tropas, Galadriel sí que te deja sacarla. Esto se complica, ¿eh? Cuidado, mira, 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 que no llega al orco, no llega al orco. Lo que os decía, ¿eh? No llega al orco. A ese sí, al orco no. La madre que los parió. La madre que los parió. O sea, llega al de la barricada. O sea, llega... Es que estoy flipando. Vale, vamos a mejorar esto. Nos reparamos. Como veis aquí, cada uno hace su función automática, ¿eh? Estos no tienes que estar por ellos. Ellos bien solitos, saben a quién tienen que disparar. Saben a quién tienen que destruir. Y por el momento, ahí está. Ahora está todo en regla, chicos. Tenemos el anillo. Tenemos todos los arqueros del bosque negro, sin ninguno de Lorien, con flechas de pot de plata. Ahora en este punto tenemos la primera magia de 25. Así que perfecto. Ahora ya creo que es cuestión de tiempo todo, ¿eh? Cuestión de tiempo que nos los carguemos a todos.
Nada, podéis sacar a quien queráis. Podéis sacar a quien queráis. Ya sabéis, chicos, estamos jugando al resurgir del Rey Brujo, no a la batalla por la Tierra Media 2, ¿eh? Bueno, 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 estos de Akmar, la madre que los parió. Con los magos estos también, ¿eh? Hay un truquito muy bueno con los magos, no sé si lo habéis hecho alguna vez, que es, te vienen los magos estos, se te quedan de frente, ¿vale? Pues tú lo que haces, en vez de atacarle a los de adelante, coges y te posicionas detrás de ellos, que es donde está el que manda. Y entonces le das a atacar, con lo cual se carga al que manda. Y con lo cual, destruye a todos. Como te cargues al que manda, destruye a todos. Muy buena jugadita esa. Pues nunca atacar de frente, siempre pasaos corriendo con él, porque no se dan la vuelta. Hala, tomar por saco, me apetecía sacarla. La magia esta. No, porque, ¿sabéis lo que pasa? Que ahora con la magia esta 25 no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Entonces necesito tener las 2 de 25, los Ents y las Águilas. Con eso ya podemos hacer algo. Con eso ya podemos hacer bastante. ¿Veis? Con Elrond aquí fuera. Me puedo apañar con las balistas. Y luego me voy para allá a curarme. Madre mía, tú. Me voy a curar, me voy a curar. No, 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 llegamos, llegamos. Llegamos. Mira, me queda... Ay, voy a sacar primero la de 25, ¿eh? Me queda poquito. Me queda poquito. Veniros para aquí, veniros para aquí. Hostia, ya, ya no hay... Como que la hitbox no deja ahí. A ver. Bueno, en verdad, ahí, es que se queden ahí, que está bien. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Un troll de ataque, no pasa nada. Aquí el único que tener miedo es a los gigantes. Que enseguida lo sacarán, supongo. A ver, ¿qué me queda para Galadriel? ¡Ah, ya la puedo sacar! Pues venga, vamos a sacarla. Me acabo de gastar 10.000 napos para sacar a Galadriel. Me acabo de gastar 10.000. Mira, mira el lure este. No, es que no duran nada, ¿eh? Con la flecha de poder de plata y al ataque todos no duran. Y chetados con la estatua no duran nada, tío. No duran nada. Aquí la mejora del pórtico no la voy a sacar, porque si no, en cuanto ven un enemigo se me salen por ahí. ¿Vale? Hay que dejarlos así a todos. Podría sacar uno de Lorien. Mira, esto sí que lo puedo hacer, lo voy a dejar por aquí. Aunque no lo tenía que haber sacado, porque ahora cuando vaya matando facciones me van a ir subiendo los puntos y voy a poder pues sacar más arqueros del Bosque Negro. Pero bueno, vamos a ver. Y estos... Venga, no sé qué puntuación... A ver, un momentito. ¿Qué puntuación tiene...? A ver, un momento que no puedo mirar, que está este pesado. A este, a este, a este. A ese. Vale, tenemos a Elrond en level 3, ¿eh? Vale, podemos sacar ya... Vale, 25, ya está, ya tenemos las dos, ¿eh? Voy a tirar por aquí, que me están agobiando. Tío, Suso, ¿por qué no la tiras en las ciudades? ¿En la fortaleza? No, todavía no, tranquilos. Ya cuando vaya a por una fortaleza, voy a saco, con todo. Con cuatro magias a la vez. Estas es para molestar un poquito. Mira, ¿veis esto lo que os digo? Os vienen de frente, ¿vale? Me están atacando. Vale, yo lo que hago es... No, no me van a dejar. Mira, irme atrás. A ver si lo puedo hacer, espérate que no me dejan. Mira, irme aquí atrás. Ataco al que manda, aquí por atrás, y se mueren todos. Machaca, ya está, todos muertos. Es un buen truquillo, ¿eh? Para cargarte a todos los magos. Bueno, 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 bueno. Bueno, se vuelve. Yo creo que ya se están empezando a volver un poco locos todos, ¿eh? Aquí estoy. Suerte que yo también estoy un poco loco. Bueno, aquí mejora nadie. Está todo el mundo mejorado. Menos los de Lorien, que están aquí. Mira, le doy aquí, menos los de Lorien, que son los que necesitan subir. No pasa nada. Bueno, la balista. Mira, ese es el punto ciego que tiene. Ese es el punto ciego hasta que no llega ahí. Pero claro, cuando llega ahí ya tira una. No me ha quitado, no me ha quitado casi nada, ¿eh? Bueno, ha quitado un poquito. Un casi 10%, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Lo que quitan. Un 10%. Mira, otra balista, 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 balista. Vamos a la balista. Le damos, le damos, le damos. Bien, bien, bien. No sé, pero mira, ahora por ejemplo ha detectado la balista mis arqueros. Pero hay como un puntito ciego por ahí que es que no llegan, tío. Y cuando vienen los gigantes se ponen por ahí. Exactamente, se ponen por ahí. Yo voy mirando por aquí con Elrond. Y esto está muy bien, porque como tarda tanto Elrond en llegar al level 10, Galadriel ya sale con level 10 directamente. Pero Elrond no.
Entonces hay que sacarlo el primero de todos. Pues fijaos todo el rato que lleva y es level 3 todavía. Yo supongo que cuando empieza a combatir ahora con Galadriel, cuando salga, yo creo que pillará también la experiencia de ella. Y va a subir mucho más rápido. Bueno. Que se viene arriba esto, ¿eh? Cuidado que se viene arriba, ¿eh? Una bestia alada. O ese, no, es el rey brujo ese. Es el rey brujo este, ¿eh? Va a durar poco. O sea, va a durar nada. Va a durar nada. Hala. Aquí no puede venir con volador. Con arqueros del bosque negro, con púas de plata y chetados. Y level 5. O sea, no puedes. Es imposible. ¡Oh! Me ha tirado el Lurro en la flecha paralizante. ¡Hostia! Que puedo morir ahí. Mira dónde se queda. Mira dónde se queda. Que no le llega ninguno. Menos lo que he dicho antes al principio, Legolas. Que sí que aleja, pero ni siquiera llega ahí Legolas, tío. Debería llegar, pero ni siquiera llega ahí. Yo... Bueno, tengo la curación. No creo que me vaya a matar. Tengo la curación ahí. Y si no está aquí, prefiero esta si no gasto la otra, pero... Hostia, es que no dura nada. Mira, ¿veis lo que os digo? Los que vienen de la parte izquierda se van ahí. Mis arqueros le disparan. Sacamos los ends. Mis arqueros le disparan. Y luego, como ven que no puede pasar por ahí, dan la vuelta. Pero claro, ya le hemos matado medio batallón. Por eso los dejamos ahí en la rampita. Vale, queda nada, ¿eh? Ya verás ahora cuando salga Galadriel la que vamos a liar. La que vamos a liar con Galadriel. Devolvedles a los fosos de los que han salido. Vamos a ver. Mira. Mira por dónde va. Adelante. Hay que tomar esa zona. Vale, perfecto. A ver, porque esto se está animando demasiado. Y necesitamos ahí que venga Galadriel ya de una vez, ¿eh? Bueno. Lengua de serpiente. Aquí están. Hay unos cuantos aquí, ¿eh? Cuidado. Yo lo que temo que venga otra vez el Lure este. Y me meta la flecha paralizante. Dale, dale ahí. La verdad es que. El Ron solo iba a hacer poco, ¿eh? Si no tiene el tordado. Pero bueno. No digo nada. Vale, pues tenemos las dos magias de 25. Tenemos los Ents. Nos faltan las águilas. Eso yo creo que en breve, en 5 minutos. Mira, ya está. Ya ha salido Galadriel. Ya ha salido Galadriel, ¿eh? Vale, está ahí esperando. Espera un momentito. Venga, vamos a abrir. De una. Y lo bueno que tiene Galadriel, que ya sale el level 10. Sale chetada. O sea, esto ya, y con el pedazo de huracán ese y la otra magia para asustar, pues la verdad es que va bastante bien. Bueno, en este punto de la partida, vamos a cerrar aquí un momentito. En este punto de la partida, yo creo que esto es destrucción por parte de ellos, ¿eh? ¿Ya? O sea, por parte mía hacia ellos. Yo creo que se ha acabado ya el juego, ya, ¿eh? A más literal. Venga, iros todos a la palangana. Bueno, voy a tener que sacar mi huracán, ¿eh? Lo saco. Un poquito de test. A ver cómo funciona el huracán. Hostia. Buenísimo. Mira, me va a ir bien para la balista esta. Pero si yo tuviera ahora el level 10 de Elrond, con el sello, se lo paso a... Se lo mando a Galadriel y tendría la magia otra vez. No tendría tiempo de recarga. Como que se le activan otra vez todos los poderes a la vez. Yo está muy bien, ¿eh? El sello ese está muy roto, la verdad. No solo para Galadriel, sino para todos los héroes. Porque pilla en zona. El sello pilla en zona. Podemos meter a todos los héroes en un... Nada, en un sitio y aplicar el sello. O sea que... Estarían restablecidas todas las magias en nada. Vale, tenemos esto y tenemos las águilas. Ahora sí. Ya tenemos las cuatro. Vamos a esperar a que se hagan las... Amigos de la Tierra Media. La inundación, que está por la mitad. Y la otra. La del sol abrasador, ese de arriba. La de arriba del todo. Tenemos que encontrar al enemigo. Vale, de mientras vamos haciendo por aquí un poquito el... El parguelita. Y luego, primero vamos a acabar... Y podemos, a ver. Vamos a acabar con Akmar, que está aquí a la derecha, ¿vale? Mi modus operandi. Vamos a acabar con todo aquí a la derecha. Vamos a dejar a estos que tiren para allí. ¿Veis lo del lado izquierdo? Que se mete por el lado izquierdo. Se equivocan. Entonces nosotros los matamos y cuando se quieren dar cuenta, se dan la vuelta, pero ya están muertos. Y lo del centro, pues bueno.
hasta que no llegan ahí, pues no hay ningún punto en el que disparen a la subida de la rampita esta. Es una lástima. No paran de sacar ellos invocadores, ¿eh? El mal está encima de nosotros. Vale, no queda mucho, no queda mucho. No queda mucho. Vale. Vale, por aquí. Lo que puedo hacer es lo siguiente. A ver, ¿qué nivel es? Nivel 5. Creo que sí, ¿eh? Creo que depende de lo que haga Galadriel, influye a Elrond. Sube experiencia, ¿eh? Creo que sí. Cuidado con la balista, cuidado con la balista. Mira dónde se mete la pepinilla, mira dónde se mete. Es que mete unas hostias Galadriel. Ahí está. Mete unas hostias. Mete unas hostias. Toma. Y me sube experiencia. Sí, señor, sí, señor. Me sube experiencia, ¿eh? Estamos en level 6 ya de Elrond. Sí que me sube experiencia. Todo lo que hace Galadriel me sube experiencia a mí. Vale, vale, vale. Level 6. Nada, en 4 niveles más de Elrond va a ser un poco más fácil cargarnos las cosas, porque va a salir el tornado 2 veces de Galadriel. Incluso podríamos tirar los 2 a la vez, ¿eh? Para. Vale, esto está hecho. Habéis visto, ¿no? Habéis visto ni una huella. Es que creo que no he tenido ninguna muerte. Ninguna muerte he tenido, ¿eh? Ninguna muerte. De mis tropas, quiero decir, claro, evidentemente. Ahora cuando saque las águilas y todo, pues sí que van a morir, claro. Pero porque se acaba la magia. Pero ni una muerte de ningún arquero. Ni de Galadriel, ni de Elrond. Vale, a ver, 27. A ver, voy a echar un vistazo aquí. Vale. Hostia, es que están, claro, están petados hasta arriba. Suerte tenemos que no tiene chetada la fortaleza. Suerte. Y es un poquito más débil, ¿eh? Eso me va a ir bastante bien, la verdad. Aquí el truco, yo siempre digo, ¿eh? El truco aquí, no sé vosotros, pero yo creo que el truco es, cuando vas a por una fortaleza, es eliminar rápidamente la fortaleza. Los edificios también, pero rápidamente la fortaleza y todos los mercaderes que hayan alrededor. Porque si se quedan sin fortaleza y sin mercaderes, ya es declive. Ya hasta que le mates todo. O sea, no pueden construir más. Venga, vamos a subir el nivel. Un poquito más. Vamos, vamos, subimos. Ahí está. ¿Cómo revienta Galadriel? ¡Oh, lola! ¿Cómo revienta Galadriel, tío? Es una pasada, ¿eh? Menos mal que cogió el anillo. Menos mal que estaba Gollum por allá. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Revienta Galadriel ahí. Revienta. Me estoy viniendo arriba un poco, creo. Me estoy viniendo un poquito arriba. Venga, vámonos, vámonos. A ver, voy a reventar a este un poquito. Vámonos, vámonos. Vale, he subido al level 8. Level 9. Dios. Dios, level 9. Nos vamos a ir, ¿eh? Vámonos, vámonos. Vamos, Galadriel. Se ha quedado pillada, tío. Vamos. Venga, venga, fuera, fuera. Vámonos, vámonos. Galadriel, por favor. Que parece que corre, pero no corre, ¿eh? Parece que corre mucho, pero no corre demasiado. Hostia, cómo me frena las magias de la gentuza esta, de verdad. Venga. La que os voy a dar. Sí, sí, hacedme lo que queráis. La que os voy a dar. Esto de las magias se van a acabar, ¿eh? Por parte de ellos. El tema de las magias se van a acabar. Ya veréis. Se va a acabar. Vamos, vamos, vamos. Voy a por ellos ya, ¿eh? Voy a por ellos. Vámonos. Venga, la primera. Aquí. Voy a por Akmar. Directamente. Desde los cielos, desde las tierras, desde los bosques frondosos. Vamos a acabar con todos estos. Las águilas. Vamos. Aquí y aquí, a los edificios. Venga, a este edificio. Perfecto, vámonos, vámonos. Da igual, que nos haga lo que quieran. Vamos, vamos, vamos. Fuera. A la fortaleza, venga, todos a la fortaleza. Oye, pues a lo mejor no voy a tener ni que tirar las magias, ¿eh? Las potentes. A ver. A ver qué onda con esto. Vale, esto por aquí. Las águilas, le quedan mucha tela todavía a las águilas, ¿eh? Le quedan mucha tela a las águilas.
Los Sens me lo van a matar, posiblemente. Vale, uno fuera. Venga, águilas por aquí, cargaros al constructor. ¿Al constructor, al constructor? ¿Constructor? Al constructor, que hay dos. Vamos. Y este aquí, vamos, nos cargamos los constructores y se ha acabado la historia. Vale, uno fuera. Estoy en problemas. Y otro fuera. Elrond, ¿qué te pasa, hijo mío? Largo, largo, largo. Largo. Te curo, vamos. Vamos a dejar aquí. A ver, ¿qué queda aquí? ¿Qué queda? Vale, voy a tener que pasar el... Aquí está la inundación, ¿eh? Perfecto. Y esto aquí. A tomar por saco, venga. Un enemigo fuera, creo, ¿eh? Enemigo fuera ya, ¿eh? Uno fuera. Perfecto, uno menos. Y ahora si fijáis ahí los puntos, de 1000 me ha pasado 1500. Con lo cual puedo hacer más tropas ahora. Abajo a la izquierda. Muchas más tropas. Vale. Amigos de la Tierra Media. Cuidado, su fortaleza podría estar. Estas tierras volverán a estar. Vamos, 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 vamos. Solo quedan dos. Han venido arriba, porque quedan dos y se han venido como arriba se han venido. No me importa, no me importa. Tenemos que salvar la tierra. No me importa. Vamos a ir a por ellos. Estas tierras volverán a estar. Vamos a ir a por ellos. Amigos de la Tierra Media. Que retrocedan. Vale. Esto es cuestión. La lástima es que se regenera muy, muy lento, tío. El tema de la inundación y lo otro, pero bueno, no me importa. Nos hacemos paso así. Vamos a ir para allá, con dos, o sea, con un par le vamos a tirar los tornados, Sí, 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 me voy con Galadriel para allá y los tornados. Voy a saco. A saco. No, a ver, no van a hacer mucho los tornados aquí, pero bueno. Tampoco, a ver. Algo es algo. No está Elrond. Está level 10 ya, no level 9. Al menos hacemos lo que podamos aquí. Algo haremos aquí. A ver. Machaca. Mira, 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 mira. Si se cargaran a los dos constructores. Venga, uno. Y dos. Y el otro. Venga, venga, venga. Cárgatelo, cárgatelo a este. Y lo hacemos todo, ya. Cárgatelo. Oh, qué lástima. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Espérate que con el tornado vamos a cargar las catapultas. Bien, una fuera. La fortaleza ni loco, no la vamos a cargar. Ni loco. Con un tornado no. Con un tornado nada de nada. Vale, vale, vale. Oye, oye, pues déjate, déjate, déjate. Déjate. Déjate, déjate. Vale, se acabó. Se acabó. Amigos de la Tierra Media. Venid, mis niños. Vamos a ver. Vamos a venirnos para aquí. Ya es cuestión de magias, ya habéis visto. Cuestión de magias. Vamos a sacar dos de estos. No nos hacen falta, en verdad, pero los sacamos. Tenemos que salvar la Tierra Media. Hay que acabar con ellos. Nivel 9 ya de Elrond, Elfos por aquí. Vale, huracán por aquí. Vale, ya con esto creo que voy a llegar al level 10 ya, posiblemente. Posiblemente. No llegarán más lejos. Replegaos. Vamos a ver. Viajamos desde Lorien. No hay problema. Si bajáis desde Lorien, no hay problema. Estoy en level 9 todavía. Falta poquito en el Elrond. A ver. Que ellos sacan mucha cantidad de tropas. Tiene una cadencia muy, muy alta en sacar tropas. No las sacan chetadas porque no le das tiempo a chetarse. Pero sí que tiene una cadencia muy alta. Esta torre me molesta un poco, Lo digo porque cuando vaya por Isengard, creo que está atrás del todo. Molesta un poco, pero bueno. Va, level 10. Está level 10 ya, Está level 10 ya. Elrond. Vale, está Elrond level 10 ya. Perfecto. Perfecto. Curamos a Galadriel. Vámonos. Vámonos. Aunque yo no sé si irme para allí, A ver un momento. Espérate, no sé si irme
para terminar de romper la fortaleza, porque no hemos cargado los constructores. Pero no me fío porque estos cabritos... Ahora vas para allí y parece que lo han reconstruido todo otra vez. A ver, vamos a ver. Estos... Esto no hay que hacer nada. Simplemente ponerlos al ataque y ya te hacen el trabajo. O sea, nada más. Nada más. Vale. Se acerca su fin. No nos volverá. Vamos, Galadriel. Por los pueblos libres. Vamos, vamos. Acabad con todos. Vale. Siervos del enemigo. Se acerca su fin. Vale. Parece que se han puesto como más rebeldes desde que no hemos cargado a Akmar, ¿eh? Se han puesto como mucho más fuertes. A ver, yo entiendo de que el espacio que ha creado Akmar, el hueco de Akmar, ellos han creado ahí un montón de recursos, ¿vale? Para conseguir puntos, y están sacando muchísimas tropas. O sea, es una burrada. Y además, como tienen dinero, seguramente las saquen bastante chetas. Pero bueno, de momento las están sacando normales. Creo que nos vamos a ir para allá, ¿eh? Vámonos. A ver, un momentito. Hostia, que vienen todos estos pesaditos. A ver. Vale, ¿se han cargado ya? Sí, vámonos. Venir, venir, venir. Hostia, mira lo que hay aquí, una balista. Cuidado la balista, ¿eh? Cuidado la balista. Otra, ha disparado otra. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cómo está la puerta? Vamos a repararla, un momentito. Elfos, no os descuidéis. A ver, que no se me olvide. Vamos, 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 vamos. Vosotros. El ojo está fijo sobre Riven. Vale. A ver, vosotros, venir, venir aquí. Avanzad. Vamos a dejarlos ahí. Que hagan el trabajo los arqueros y nosotros vamos por faena. Vamos, machacamos. Venimos del bosque. El enemigo está aquí. Cuidado con este, ¿eh? Cuidado con este. Vale, Galadriel ya va sola, ¿eh? Va en modo automático. Vámonos. No nos dejan, no nos dejan. Es que lo saben. Lo saben que van a perder y no nos dejan. Lo saben y no nos dejan. Vámonos, vamos. Tranquilos. Tranquilos. Volvemos donde queráis. No os preocupéis. No os preocupéis. Elfos por aquí. Nos vamos a cargar esa zona, ¿eh? Es que Mordor da mucha guerra, tío. O sea, construye muchísimo. Mordor construye muchísimo. Y no sé dónde saca la madera, porque la verdad es que en Helm no hay mucha madera tampoco, ¿eh? Madre de Dios. Madre mía. Vale, venga. Lo siento. Voy a poner a Bombadil por aquí, ¿eh? Para que me haga un poquito de... Vamos, 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 vamos. Ahí está Bombadil. Venga. Vámonos. Podría sacar los Ents y las águilas. Podría sacarlos. Ya. Vamos, vamos con el tornado. No lo vamos a cargar todo, ¿eh? Vamos con el tornado. Ahora aquí vamos a saco con ellos también. Que Galadriel mete una hostia a los edificios. Vamos, vamos. Esto voy a poner por aquí. Ahí. Vamos, 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 vamos. 1-0. 1-0. Mira, construyendo torretas. Vamos, vamos a por la fortaleza, rápido. Fortaleza, fortaleza. Entre Galadriel, el tornado y Elrond en un momento. O sea, es que no la tienen. No la han mejorado nada. Bueno, tienen una mejora, pero no han hecho nada, tío. No han mejorado absolutamente nada, ¿eh? Adiós, castillo. Vamos. Y yo tengo todas las magias. O sea, solo me lo estoy cargando con el tornado de Galadriel. Vale, perfecto. Pues nos vamos a ir directamente a por Isengard. Ay, a por los Trasgos, perdón. Bueno, estos son los Trasgos. Me refiero a la otra facción. Vamos, 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 vamos. Este hay que cargárselo, hay que cargárselo. El edificio, el edificio. No, si no puedo a este. Al edificio, vamos. A tomar por saco el edificio. Venga, quedan dos, quedan dos. Quedan dos edificios, vamos. Vale, uno fuera. Ya no hay nada más, ¿no? A ver si me están haciendo aquí un poquito
la vaina y tiene algún edificio, porque puede pasar también que tenga algún edificio por ahí en el mapa perdido, ¿eh? Vale, vale, el segundo perdido, perfecto. Ya está, solo queda una facción. Qué limpio se ha quedado todo cuando desaparece Mordor, por Dios. Increíble. Y ahora si no me falla la memoria, estaba lista de Isengard, así que solo queda Isengard. Así que chicos, vamos a por Isengard, ¿eh? Elfos, preparad las armas. Defender nuestros hogares. Vamos a por Isengard. Venga, a saco. Yo creo que no hace falta sacar a los arqueros, porque normalmente cuando yo juego este mapa y quedo una facción así, ya abro las puertas, me voy con todos los arqueros, me voy, bueno, la lío. Pero yo creo que no va a hacer falta. Creo que no va a hacer falta, ¿eh? No lo sé. Miraremos a ver ahora. Porque puede ser que no, que tirando las magias y todo, nos lo carguemos en un momento. A ver, vamos a volver un momento a ver lo que se cuece por aquí, pero ya os digo, ¿eh? Yo creo que con las magias, cuando tenga la inundación y la luz solar, yo creo que ya podemos ir tranquilamente para allí y podemos dejar incluso a los elfos aquí encima de la muralla. No hace falta que los mandemos para allá. O sea, se van a quedar aquí. Mira, ahí tengo el sello también otra vez activo. O sea, que podemos mandar dos huracanes de Galadriel. Más las magias. Yo creo que en 3 minutos acaba esto. En 3 minutos acaba esto, chicos. Elfos por aquí. Venimos del bosque. Ya veréis cómo esto. Ha comenzado el combate. Vamos a tirar la visión ahora, a ver. Elfos, no os descuidéis. Vale, vamos a tirar la visión a ver lo que hay por ahí. Preparaos. Bueno, esto da un poco igual dónde ponerlo. El ojo está fijo. Esto da un poquito igual. Vale, de momento funciona. Claro, si ya ha funcionado antes, ahora todo lo que hagamos va a funcionar. Porque ahora tengo aquí 40.000 soldados, o sea, 40.000 arqueros. Venimos del bosque negro. Bueno, bueno, no paran de salir, ¿eh? Aquí. No paran de salir. No paran de salir, tú. Vamos. Vamos ahí al ataque final, ¿no? Va, esto ya está, vámonos. Vámonos a tirarlo todo, venga. Esto se acaba ya, ¿eh? Aquí está la muralla, vale. Está la fortaleza. Nuestro pueblo está en peligro. Voy a activar el ojo también aquí, a ver lo que tienen, vale. Venga, vamos por todo. Aquí vamos a tirar inundación. Madre mía, dos edificios. Uy, me cargo un tercero, ¿eh? Me cargo un tercero, tú. La luz solar aquí. A tomar por saco. Los Ents aquí. Las águilas aquí. Y creo que ya no hay más. No me digas que no tiene más edificios. Yo pensaba que Isengard tenía mucho más edificios. No. Aquí. Concentraos aquí. Yo pensaba que tenía como más edificios. No creo. No tienen más. Hostia, vaya huevazos que tiran estos, tú. Y encima no mejoran la fortaleza. Esto es lo que tiene, ¿no? Ay, claro, es que yo entiendo que vale mucho dinero también mejorar la fortaleza. Vale, pues ya está, chicos. Ya está. ¿Qué queda? Ah, queda esto, que está construyendo aquí todavía, los pesados. Ya está, chicos. Bueno, pues aquí he visto esta partidita, chicos. Espero que os haya gustado este abismo de Hel en 4K 60 frames. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ponedla en la descripción si os gustaría alguna partidita más así en 4K 60 frames. Un saludo a todos, chicos. Nos vemos en el siguiente. Os dejo un poquito aquí con el tema este de las estadísticas. Un saludito a todos, chicos. Chao, nos vemos.